Ok, ahora vamos al próximo punto, Quality of Development Strategy, que es el plan de desarrollo, que creo que son uno o dos páginas, que tienes un espacio y ahí dan puntos, si lo haces bien detallado, es decir, que lo explicas de verdad desde el principio, el primer borrador del OnePage, el Exposé, todos los pasos en... los tiempos elegibles de media, como puedes gastar el dinero. Para este call por puedes gastar hasta 2019, ¿no? Son dos Noviembre. años después. O... Uh, sí, sí, ah. um, están las bases. Sí. Tienes desde Ahora lo voy a explicar, pero desde el momento solicitud en adelante hasta 36 meses. Entonces, yo hago el development plan máximo de Pero el mínimo mínimo 36. de embarazos es 8, ¿eh? Sí. O sea, no podéis hacerlo por menos de 8, sí. máximo 36. Y después podéis justificar con la comisión y seguir desarrollando sin ningún problema a vuestro coste. Sí. Bueno, normalmente no usamos, eso es el worst case, que necesitas 38 meses, intentamos hacerlo en uno o dos años, entonces haces un time, un, un para cada mes o cada año que haces cuando y lo más detalladamente. ¿no? Eh, a nivel de contenido, a nivel de cómo encuentras los protagonistas, el teaser, vas a decir dónde vas a rodar el teaser, por ejemplo, si nosotros, los Generation, queríamos hacer... Eh, cuatro países, eh, Alemania, eh, el, el, el documental final: Alemania, España, Inglaterra y Finlandia. Vamos diciendo TISA, solo buscamos dos protagonistas: uno en España, otro en Alemania. Vas a decir cuántos días, vas a decir si con un cámara o no, ya con la cámara del futuro. Más detallado, mejor, como dan puntos, details. No puedes decir rodaje TISA, eso no es suficiente. Tienes que decir el primer TISA y después. Puedes decir también en medio año después, hace segundo TISA, porque es normal que se hacen dos TISA, ¿no? uno con el primer protagonista, el otro con otros expertos o material de animación. Y que claro que hace sentido el development schedule, que no buscas el dinero antes de tener un TISA y estas cosas. Y es una cosa también que es muy de colaboración, ¿no? porque Bettina tiene que saber, por ejemplo, dónde quiero ir para luego meterlo en el presupuesto y hacer un planning realista. ¿no? Entonces, Allí también yo empezaría por el tratamiento para ver qué habéis escrito, qué queréis hacer y luego meter estas cosas en el planning. ¿no? Entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo, aquí nosotros queríamos a alguien en Alemania y también queríamos mirar a los españoles que estos días van a Alemania, porque en Alemania en formación muchos alemanes jóvenes no, no cogen las plazas, quieren estudiar. Entonces, ahora mismo hay una gran movida de españoles que van a hacer formación profesional allí. Entonces en el planning de desarrollo eso significa decir bueno mira cogemos un fixer, bueno eso es de hecho lo que hicimos cogimos un contacto local en Alemania tantos días no sé dos días que era que nos haga llamadas que empresa ha cogido españoles dónde están que se reúne con un par de españoles que nos haga una preselección y que nos escriba un par de mini biografías y luego esto es en el planning yo me voy un día a Berlín para conocer a esta gente para ver quién es el más interesante no entonces Mirar realmente lo que queréis filmar, cómo se conseguir consigue, con quién tenéis que hablar y dónde. Tengo que hacerlo yo o alguien me puede preparar. Uh, tengo que comprar libros o tengo que ir a un archivo en Estados Unidos y una o, semana. Una También semana pone, para ellos quieren saber cuánto ¿no? tiempo necesitas estar y, en este archivo, no. Entonces es un vuelo, son cinco días, es un hotel, es comida, no tan específico, no, porque es decir, vamos a hacer desarrollo tres meses y pagamos a todos en la empresa el suelo. Bueno, ahí se empieza, pero es mucho mejor vincularlo muy detalladamente a, lo, a las secuencias que aparecen en el tratamiento. Sí, ¿no? y si tienes el material de la directora, el one page, el teaser, el exposé, eh, Alex siempre dice que tienes que dejarlo claro a qué mercado vas, porque, por ejemplo, un mercado para empezar, quizá bueno, el meat market en Sheffield. Eh, eh, para empezar a buscar los coproductores, después vas a Sunnyside para seguir con más el lado francés, porque ahí están las eh, televisiones francesas, después es el verano y te lo presentas en octubre en Leipzig. Pasará con los alemanes y en ITFA, en agosto, intentas tener 20% para poder aplicar a ITFA, que tiene el cierre creo que el final de agosto. Pasará tu financiación en noviembre en ITFA. No, es en cada señor. mercado, donde vas? Para quien, ¿A, a quién buscas? Y en el mundo de documentales, intentas primero buscar los socios fuertes, ¿no? Entonces, miras quién es tu socio fuerte y si una vez tienes esto, vas por los pequeños. Es decir, que el plan de desarrollo son las actividades y dónde y cuántos días y con quién, pero también en qué mes. Esto es el planning ideal, ¿no? Es decir, claro, tiene sentido que el trailer se hace después del research, pero antes que vais a vuestro primer mercado, ¿no? Entonces hay que mirar, a ver, llego para ITFA este año, bueno, igual no, entonces mira, hago research entre ahora y en febrero. Um, trailer en marzo montaje una semana en abril pues luego vamos a sunny side ¿no? entonces así también se puede ver si tenéis muy claro cada paso en el orden correcto y, ¿no? y luego también poner cosas ¿no? por ejemplo si decís bueno, hay unas cosas que no estamos seguros pues lo vamos a explorar en tal mes hacer research a ver si hay material de archivo si hay, bien uh, lo vamos a visionar, lo pongo en el planning si no hay Cojo a alguien para buscar en otros. Hablo con alguien de animación, lo hago de otra manera. Busco una entrevista que alguien me lo cuenta. Es decir, que estas preguntas se pueden poner en el planning. ¿no? Mira, cojo un Acraf una semana y luego voy a coger, tener dos días con um, un diseño gráfico de animación para explorar esto. No todo esto es válido y está bien ponerlo en detalle. ¿no? Um, ¿no? Un día con esto, una semana por allí. Okay. Es muy importante. Entonces, eh. Eh, European and International Distribution Marketing Strategy. Si empiezas a hacer documentales, eh, para mí era siempre la cosa más difícil rellenar. Yo, no es fácil porque si no lo conoces del mercado, tu proyecto es al principio ya tienes que poner el Distribution Strategy y Marketing Strategy, que ni es mi trabajo porque tengo un distribuidor que lo hace, siempre me parece muy difícil y eh, hasta hoy me parece difícil. Eh, sacar los puntos en este apartado, ¿no? Y, y bueno, pero lo, lo intentamos. Entonces, eh, target audience, ¿no? Dejar claro para qué es el mercado, televisión, qué televisiones, eh, target, gente, eh, mujeres, hombres, qué edad, qué entres, qué slots, qué programa, lo más específico posible. Y. Por ejemplo, en Lost Generation es europeo, tenemos protagonistas en varios países, pues en Alemania ¿qué slot hacen los documentales? ¿No? En Francia, en Arte hay un slot que es de geopolítica. ¿no? Es decir, nombrar realmente algunos programas donde podría encajar bien el programa, para ver que hay mercado. ¿no? Habías mirado y estás consciente dónde puede ir lo que estás haciendo. ¿no? Sí. ¿No? Y luego ampliarlo. Hay cosas, universidades, hay cosas como aquí está adolescence.cat, que es una página web para jóvenes, para todo tipo de problemas. Bueno, es hablar con ellos, proponer, nos vamos a reunir a hacer una colaboración que ponen clips en la web, no sé. Hay muchos, muchos mercados... Pero no más específico como siempre, mejor. Sí, MediaCare, que los proyectos uh -huh. europeos se distribuyen máximamente en los diferentes canales, en TV, en Video on Demand, en, en Education, en los festivales. Entonces, tú tienes que intentar explicar por qué tu proyecto llega a qué mercado, ¿no? Universidades, educational, porque, bueno, o Google también, lo, la venta más grande teníamos en las universidades. Sabes, son también mercados que son muy eh, potentes eh, a nivel comercial. O eh, eh, Facebook, social media, porque eh, eh, creas un buzz. Y los ejemplos que ha dicho Cosima. Y en este punto también digo, si no lo tienes ni idea, ¿cómo se hace? No recomiendo hacerlo y pensarlo como se hace. Entonces, búscate otra productora que ya ha hecho esto, o búscate un distribuidor y dice: Me gustaría que tú vas a distribuir este eh, documental, ayúdame o paga. Paga una persona para que te escriba este punto, porque tú no tienes idea. Si no tienes idea, no puedes escribirlo, no hay manera y estos son muy importantes incluso yo empiezo con distribution y marketing al principio porque es muy difícil pensar cómo vas a hacerlo y la, el development plan cuando se hace el teaser el financing plan se hace muy rápido pero estas cosas eh, 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 European international market strategy and distribution no es fácil entonces yo empiezo siempre con este punto y lo enseño a, a Alex o la gente de media para que me dicen eso es coherente y si tú no lo sabes pregunta a una colega que ya ha conseguido media o habla con un distribuidor, en qué mercado, qué festival, dónde empezamos. Eh, eh. ¿Qué tipo de documental tienes que puedes estrenarlo en, en Sheffield o más en Itfa o más en Neon? No solo va por calendario que tú terminas tu película en noviembre y por eso va a la Berlinale, no es así, no va por tiempos. También hay, cada festival representa un tipo de documental. Y si tú aún no lo sabes porque estás al principio, recomiendo, y yo lo he hecho también con mi primera aplicación, Pregunta y colabora con gente que sepa, no pasa nada. Es, eh, hacer documentales es trabajo de equipo y compensa tu falta de experiencia con gente que saben. Eh, media te da 25 mil euros, cualquier inversión anterior vale la pena. Es, eh, no vale la pena ahí ahorrar y hacerlo tú y tra traducirlo tu novio. No, eso es otra cosa, que las traducciones tienen que ser impecables y eh, eh, tienen que ser un native speaker. ¿No? Esos también valen 500 euros o no lo sepa una aplicación de media, este dinero se tiene que invertir. Bueno, luego también lo de la distribución, también es importante porque antes hablamos del transnational potential. Estas dos están relacionadas, es decir, que si la distribución está mal, el transnational potential también igual los puntos no van a ser muy altos. Es decir, que es uno de los puntos que casi se evalúa dos veces, digamos, ¿no? Porque son muy relacionados. Entonces... Mucho detalle, vamos a probar ahí y estudiar el mercado bien. Realmente vale la pena en este sentido. ¿no? El unique selling el... point también, eso, la relevancia mm. el unique selling point. eso también al principio piensa que es el unique selling point. Porque a mí también lo pasa que nos inventamos. Proyectos, temas y nos apasionamos, eh, y después sales al mercado y dicen que ya hay, no has visto esto, no sé qué. Tú, de verdad, tienes que decir porque tu proyecto es único y tiene algo para aportar. La competencia es muy grande en los mercados, por eso recomendamos también ir a los mercados, porque sobre el pago hay miles de proyectos, ¿no? Y sobre cualquier proyecto, sobre sexo hay mucho, sobre eh, eh, Tibet hay mucho, sobre de cualquier tema no conozco ninguno que no se hizo ya entonces tú averigua cuál es tu unique selling point y si no lo tienes cómo puedes conseguir un unique selling point y dejarlo claro a, 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 a tus colaboradores es muy muy unique selling point sabéis qué es bueno, es como es una regla de... ¿Cómo que, se dice? Cuando, en español? Cuando yo trabajé en Londres en la BBC tenían eso, es como el, el punto exclusivo que, que podéis ofrecer vosotros y en, en, en Inglaterra, me acuerdo, la regla era no ofrezcas nunca nada que no tiene nada nuevo. Puede ser un acceso a alguien que habla la primera vez, puede ser un archivo nuevo que se ha descubierto, puede ser una fecha importante, puede ser... Um, un científico que ha hecho un gran paso adelante y ahora está el libro, y esto cambia todo. ¿no? Acceso único. Um, acceso, información nueva. ¿no? Es decir, que no pasa nada si el tema ya existe en Alemania, por ejemplo, no, no hay continuamente programas sobre los mayas. Es una cosa que fascina mucho. ¿no? Pero en, no se puede simplemente hacer los mayas en plan super general. ¿no? Hay que decir, bueno, hay un científico nuevo, hay una excursión, una excavación, un templo nuevo, un. ¿no? Esto hay que buscarlo. Y si no hay, mejor cambiar de tema, ¿no? Arte recibe, no sé, a mí me decían mil proyectos al día o algo así, ¿no? Están Entonces, sobre, próximo... Especialmente, me estaba riendo porque recordaba a, a, un compañero nuestro, a Pera Roca, y siempre decía, por favor, que no me envíen más sobre tribus del Amazonas. Sí. Mm. Sí, ¿Cuántas sí, sí, tribus sí. hay en Amazonas? ¿Cuál es el selling point de la nueva tribu del Amazonas? Sí. Hay, hay modas, tribus, ¿no? y luego está la moda de los algo, algo europeo, ¿no? colegios, universidades, calles, ciudades. Um, no sé, yo también creo que una vez un colega escribió algo. Va por épocas, ¿eh? yo, yeah. yo, yo recuerdo en el 2005-2006, con la integración de los nuevos territorios, um, uno de los, de los temas más recurrentes era la policía europea, la Interpol, la CIA europea, la FBI europea, sí. el, el Yarte europeo. Mm. Yeah. No y ahora todo ganan con inmigrantes, ¿no? El la le ganó Berlín, eh, eh, de inmigrantes y ahora he visto Evole también sí, sí, con sí, inmigrantes ya, no tan... y inmigrantes es el tema de nuestro centro, eh, ciclo y es ¿no? importante, yeah. pero tienes que hacerlo bien. Si ahora haces algo sobre los marroquíes en Barcelona, tienes que hacerlo muy bien. Si no, Jordi Bosch dice uff. Ya eh, demasiado, ¿no? Bueno, a mí, yo recibí una carta una vez de un, de un commissioning editor en un canal que dice, bueno, a ver, esta propuesta tiene que ver con el hecho que el mes pasado había un artículo sobre este tema en esta revista, ¿no? Porque había recibido como 100 propuestas sobre el mismo tema, porque todo el mundo en el último momento viene el plazo que hay mirando un poco la prensa, eh, reescribiendo un par de artículos. Un montón de gente había escrito el mismo artículo sobre la, era en este momento sobre la industria de dieta, ¿no? de cosas muy dulces con el antes, no cosas prohibidas sin calorías. Esto hace 10 bueno, años. ¿no? Ok, yo que añadir una cosa para eh, Distribution Strategy. Eh, siempre ayuda, como lo he dicho al principio, eh, eh, preguntar a un distribuidor, pero también preguntar si se comite, eh, com, compromete, ¿no? Es decir, si tienes interés, va a dímelo y dímelo por una carta y una, bueno, eso también pone bueno hay hay diferentes niveles de carta, ¿no? Hay LOI que es letter of interest, hay LOC que es letter of commitment, hay deal memo que es un precontrato y hay contrato y media no sé cada año cambia y el mail mundo elirondo ¿Eh? y el email mundo elirondo sí tal cual y entonces media a veces dice para media tv para memo vale esto contrato vale eso no sé qué dan puntos para diferente pero es obvio que un contrato es lo mejor que un LUI o un email entonces intenta conseguir el papel más fuerte, en el orden que lo he dicho, ¿no? Si tienes un, 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 quieres trabajar con Alemania y tienes un coproductor, vale mucho más tener eh, un contrato de coproducción que un LOI. Y sobre todo en el single, que es tan difícil conseguir, ellos quieren que el proyecto ya tiene un poco de dinero financiado. Y muchos proyectos no tienen en este estado, entonces... Y dan puntos para que, eh, eh, si el proyecto es feasible, lo llaman, ¿no? que, que ah, tiene probabilidad que se haga. Entonces, intenta buscar gente que creen también en tu proyecto, que es el distribuidor, un cámara bueno, un coproductor bueno, para que el proyecto es de equipo y no, aún no tenéis dinero, pero tienes equipo detrás que, 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 que demuestra que este proyecto va a encontrar su camino si sí, además es como yo que dije yo antes que todo está conectado ¿no? si tenés una carta de un coproductor digamos italiano también podrías cambiar o ampliar la estrategia de financiación diciendo pues nuestro coproductor en Italia va a mirar los fondos públicos en Italia y las posibilidades de distribuirlo allí todo se abre no cada nuevo país que viene ¿no? que preferiblemente en Europa Abre también caminos de dinero, de distribuir, de personajes, de acceso. Entonces, um, tiene que ser como muy coherente todo, ¿no? Y no olvidar las posibilidades. Si tengo una carta en Francia de un productor, pues pregúntale qué fondos tenéis y meternos ahí. Él, en, para nuestro proyecto, pro, intentará tal, 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 ¿no? Y así también ¿no? vais conociendo los mercados de estos países, hay, hay muchas posibilidades. Y también, por ejemplo, con los jóvenes, ¿no? también hay cosas ¿no? de, de proyectos sociales, la Unión Europea, ¿no? cada proyecto a veces también tiene institutos, no sé, no solo son los canales principales. A veces hay cosas muy específicas de, de dinero y de distribución que se pueden mirar. Ok. Y Creative Team, ¿cómo conseguir los 10 puntos para el Creative Team? Eh, si tu directora es ópera prima, no va a conseguir los puntos. Es decir, eh, ¿qué haces si tu directora es primera ópera? No puedes cambiarla, ¿no? Entonces busca eh, un coautor, una autora, un script consultor que está muy experimentado para que Media sabe, es la primera ópera. Pero tenéis el equipo para garantizar que vais a tener un guión que funcione. Entonces, es, es decir, que es, es, si hay un punto flojo, lo mejor es admitirlo. Ya sabemos que es la primera película de este joven con talento, pero como lo sabemos, estamos muy conscientes de lo que hay que hacer. Le estamos rodeando con un equipo muy fuerte que le va a ayudar. Sí. a él o a ella, ¿no? Entonces no pasa nada si, no, porque nadie va a empezar si siempre solo son los veteranos que trabajan. Está muy bien con gente joven, pero, ¿no? una cámara que es super creativo, que hacer el y dice, bueno, vamos a hacer un consulting con un super cámara, ¿no? Que viene de vez en cuando, no sé qué. Hay mucha gente que se puede pedir a esta ayuda, son un par de días más, que también se meten en el planning, de desarrollo, en el presupuesto y todo esto, y así funciona sí. muy bien. Y, y directamente puede ser, como lo he dicho, coautor, script, o también si tienes un montador fantástico y una eh, cámara fantástico también ayuda mucho a la directora si tiene el equipo experimentado. Y si tienes la primera cámara que hace la primera vez, no pasa nada si la directora ya ha hecho 10 películas. Y mirar el género, ¿no? también. Um, una cosa es si cuántos años se han hecho si han hecho películas la otra cosa es por ejemplo no si en cámara normalmente hace reportaje y ahora es una cosa ensayo personal diario lo que sea pues igual no es la persona adecuada también mira qué cuadra sí. lo que han hecho y no hace antes. copy paste de currículum no hace ni copy paste en el formulario de media dile que esta cámara ha hecho este trabajo por contenido, por estilo visual, encaja muy bien con el nuestro, intenta presentar a tu equipo que ha hecho antes, encaja perfectamente con los futuros retos para este proyecto. Sí, no. Yo a veces pongo, bueno, esta persona ya hemos trabajado juntos, por ejemplo, por ese punto a favor. Eh, ya ha rodado una vez en este país muy difícil, África, lo que sea. Habla el idioma tal que nos va muy bien cuando vamos a no sé dónde, ¿no? Entonces yo miraría el currículum para sacar estos puntos que son súper útiles porque además nadie se va a leer todo tres páginas de currículum de cada uno, ¿no? Es decir, es, es, es mucho más fácil para ellos para leer si dices, cámara porque ya ha hecho el género, ya ha estado por ahí, no sé qué, este ha hecho esto y le sí. va a ayudar tal, ¿no? Y así queda muy claro que habías seleccionado bien. En Lost Generation, en. El single que hemos aplicado el último año, Cosima tenía mucha experiencia, yo también como productora, pero mi productora no tenía mucha experiencia, además una productora pequeña, entonces eh, 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 yo pensaba para que Media me, da, me confía, para que yo pueda llevar el proyecto adelante, me he buscado un coproductor potente, el potente en el nivel, porque la experiencia yo, yo tengo por mis créditos, pero como potente, porque el, el presupuesto del proyecto son medio millón, para que ellos piensen que yo estoy capaz de llevar el proyecto, también a nivel de cash flow y todo, me he buscado un productor que quiera coproducir el documental, que es, eh, financia, tiene el, el, la fuerza financiera para llevar, hacer cash flow para medio millón y todo eso, porque Media ya sabe cuánto entra y sale en tu productora o ve más o menos. Entonces, compensa esto. Si tú eres una productora muy pequeña y quieres hacer el primer proyecto de 600.000 euros, ¿cómo quieres hacerlo? No? Y, y busca, eh, compensa también en este nivel. Y ahí eh, quiero eh, eh, hablar ya del punto de eh, estrategia de financiación y feasibility y potencial of the project. Bueno, ya hemos dicho que letter of interest, deal memo, contract, eh, lo mejor es contra, contracto, con, eh, ya sabéis, share non different language, bueno, es un punto de Alex, que crean que son muchos diferentes eh, idiomas, países de diferentes idiomas. En Alemania, si coproduces con Austria, Suiza, no te dan mucho punto porque hablan alemán. Eh, aquí te dan punto ya catalán-español. Eh, no, no, no. no. <laughs> oh. es, una, es una cuestión muy oportuna. Pero uh, bueno, que, a partir uh, de la próxima semana en la, estamos en aún la convocatoria dentro del, del año que viene, lo sabremos. ¿Sabe que sí? Es que, no. eh, bueno, hablamos esto después, pero si vamos a ser en media se va. Mm. ¿Es una pregunta oficial o, o no oficial? Bueno, pues eso ya sabéis No, 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 no. Yo? Es, tengo la respuesta porque está, os voy a comentar el caso del Brexit, con lo cual eh, tiene ciertas Bueno, parecidos. Bueno, Brexit, ya lo vio, ¿a dónde vas? Uh, pero yo creo que Brexit aún no ha terminado en dos años, UK no está más dentro uh, en media. Perdona, pero o sea, no rápido, tenemos una fecha fechas. el 19 de marzo del 2019 UK is out of media ¿Ves? Pues eso Y eso vale. es así de aquí, entonces, seguramente eh, van a elaborar un convenio de colaboración, colaboración bilateral, como tiene Suiza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora, ahora mismo, la fecha es, mis compañeros eh, ingleses lo saben muy bien, es 19 de marzo de 2019, y además saldrá como punto de las novedades de la convocatoria. Sí. Bueno, <laughs> financing. Awareness of suitable potential partners and territories targeted. Hemos mencionado ya anteriormente un poco. Media. Y tú también quieres coproducción. Porque con el dinero de TV3, que no da nada, ahora mismo y Televisión Española con 30.000 mil y con los 20 de ISEC no haces ningún documental. Es decir, que tú también quieres hacer coproducciones. Entonces, tienes que elaborar una estrategia para poder financiar tu documental un presupuesto mediano para media de 90 minutos y cinco, de dos versiones siempre deberás ofrecer dos versiones 90 y 52 para vender mínimamente tampoco podéis poner un presupuesto de 180 o no sé qué yo creo que debería oscilar entre 200 y 500 mil euros depende de tu potencial del director y la productora y trabaja una estrategia financiera si no lo sabes pregunta a alguien que te ayude si no tienes bien cubierto este punto nunca vas a conseguir media es muy muy importante que tienes una estrategia de financiación ya en la fase antes de aplicar media, eso es el problema, pides dinero de desarrollar el proyecto, pero media queda que el proyecto está desarrollado, ¿no? Entonces es un punto que tienes que aclararlo muy bien, te quedan cuatro semanas y tienes que pensarlo cómo vas a financiarlo y experience secure ya hemos hablado que es realístico Introduction of the project, development budget describe. Sí, que haya dicho that que todo es coherente, que va a ser diciendo el plan, que se refleja en, en el presupuesto, que, la, eh, que el, el, el coste del desarrollo y el coste del documental también debería tener una, una relación coherente. Yo me recuerdo, creo que Alex ha dicho 20% o... Sí, es 20%, ¿no? Normalmente... Depende, siempre depende uh, del documental. No, sé. um, um, no es lo mismo documental con, que sea con una gran ambición de coproductores con cinco territorios que debas hacer un, un tema global. Os pongo un ejemplo que primero que me viene a la cabeza, eh, entre este se presentó, es... Um, las zonas del mundo donde la gente envejece con mejor calidad de vida y llega a una media de edad más alta. Eh, Japón, eh, me parece que es eh, Perú, Ecuador, eh, tienen como medias de no, parejas de 90 años que viven juntos o ciento y pico de años. Entonces el documentalista se iba a cinco países. Eso no solo los puedes tener en plan de financiación, sí. es que incrementa los costes y los tiempos de viajes, porque estás viajando trans, transoceánico, no es viajar por Europa, lo veáis, ¿no? Esto. La cosa, materia de archivo. El material de archivo, si es de difícil acceso o de fácil acceso, y temas de copyright. La banda sonora. Uh, la banda sonora encarece muchísimo. Si es un documental donde tienes al amigo, el tercero, que tiene un sintetizador y le das una oportunidad, que es como todo el mundo acaba haciendo las cosas, uh, le das una oportunidad a tu compañero, y te a en la carrera juntos y te hace la música. Pero cuando tú quieres una banda sonora cuidada, porque es un documental de primera línea, que te va a comprar arte, y pones canciones, cada canción toca teja. Entonces, todo esto hay que mirar en el plan de financiación, pero... De y de ahí extrapolar un desarrollo. Yo siempre en, en documental lo pongo más, mucho más amplio que en ficción, pues yo creo que un 15% está bien. Sí. Pero yo, es, hay que ver de qué pieza estamos hablando. Sí. Entonces, el quinto punto ya era el último, entonces queríamos dar un ejemplo de un finance plan, el finance plan narrativo que hemos puesto en el formulario de... Media de los Generation, eh, así lo he explicado. Es el, tú le das un Excel del, del finance plan, cómo vas a eh, financiarlo, pero después también te piden, lo haces en un texto narrativo. Entonces, yo pongo al final, al principio, la suma para que quede claro. ¿no? Mi eh, desarrollo vale esto. ¿Cómo voy a financiarlo? La mitad espero de media. La otra mitad, ¿cómo voy a financiarlo? Es el punto más importante. ¿Cómo vas a financiar los faltantes 25 mil euros? Si no lo tienes, media o Alex diría, si no lo tienes, difícil aplicar. ¿No? En Lost Generation no hemos tenido y lo hemos conseguido. ¿Por qué lo hemos conseguido? Porque yo he dicho, no se preocupe, voy a encontrar los 25.000. ¿Y cómo lo hago? Yo lo hago con mi coproductor que ya pone propia inversión. Más allá voy a aplicar a ISEC que también que nos pueden dar 25.000. En este momento ISEC aún no estaba abierto, pero mi plan era conseguirlo con ISEC. Y al final lo hemos conseguido. Entonces el plan se cumplió, pero a cara de media, media tenía la impresión que yo estoy capaz de encontrar los 25.000. Mi primer plan era encontrarlo con ISEC y si no ISEC no me da, tengo plan B, mi coproductor alemán me ayuda. Y eso siempre tienes que tener plan A y plan B para que se financia. Y lo mismo en la estrategia de producción. Empiezo a decir, mira, mi total budget son, bueno, yo no era tan alto, 387 mil. Entonces, yo digo que será una coproducción entre España, Alemania, Noruega y Polonia por los diferentes protagonistas y temas que queremos tocar y después explico dónde voy a buscar el dinero. En España... Yo lo hago así claramente, así se entiende muy bien cómo voy a financiar. Seguramente Alex ha visto otras eh, formas de hacerlo, yo lo hago así. Es este decir, sí que no es mandatorio, yo lo hago así, otra gente quizás lo hacen diferente. Yo pongo entonces de dónde saco el dinero. Spain, BWP es mi productora. Entonces, mi plan en su momento, ahora quizás será diferente, es conseguir el dinero de Televisión Española, de TV3, de Media Development, de Media TV Programming, Pre-Sale, ESEC Development y ESEC eh, Producción. Entonces, con mucha suerte puedo sacar de España 200.000. Y de Alemania mi productor que ya me ha, ha confirmado que quiere colaborar en el proyecto eh, eh, con un deal memo, busca eh, dinero en sus subvenciones alemanes más en la televisión el productor de Noruega que también tengo un letter of interest va a buscarlo en sus subvenciones regionales y la televisión Pol Polonia que es un país más pequeño y tiene fondos más modestos 20 entonces, deja claro cómo voy a financiar. Y así das a media la, la impresión, no lo das la impresión, es así, que sabes cómo vas a financiar el proyecto. Y en el development plan lo, lo explicas poco a poco, ¿dónde y cómo vas a buscarlo? ¿Los alemanes vas a buscarlo en Berlín o en un mercado? ¿A la gente de Norway lo vas a buscar en un mercado que se llama CP Docs, que es en Copenhague, en Mazo? Entonces vas siempre explicando cómo lo consigues, pero el plan es este. Y es muy importante que es coherente y que hace sentido. Si no ve no tiene televisión o es muy modesto, no hace sentido ponerlo. Sabe que tú tienes que conocer el mercado. Y si no lo conoces, busca gente que, que conoce en el mercado. No pongas cosas o solo TV3 y televisión española, Así no, no nunca vas a conseguirlo. Es decir, que tienen que tienen ser cifras que son realistas. ¿no? Si, pues, si pongo, bueno, voy a hacer pre-sales a toda Europa porque es un tema súper europeo y me pagarán mil cada uno. Um, bueno, los de media ya saben, los pre-sales suelen ser mucho menos. ¿no? Es decir, que hay que conocer también los precios y, ¿no? o, o si planifico un crowdfunding, que es realista? No, no puede ser. La otra mitad viene de crowdfunding, ya vendrá. No, tengo que mirar qué es realista incluso poner en el plan de desarrollo pues, cómo hago mi campaña de crowdfunding entonces. ¿no? Sí. Entonces, tiene que ser posible que… Yeah, realista es la palabra. ¿no? Sí, y ahora os queda un poco tiempo, ¿no? ¿Cuándo es el deadline para el single? Sí, el, en noviembre, el 23. Lo digo para me mí memoria, es ¿eh? poco tiempo. Poco son Desde 8 noviembre. Se 8, no 8 semanas. Entonces, no sé dónde estáis. El siguiente es el 19 de abril. Entonces, yo creo que primero tenéis que 909. chequear... Con Alex, preguntarle tres veces si verdad vale la pena hacer el trabajo. Si él dice no y tú piensas que Alex no tiene idea, también puede ser. Porque a veces la gente de media dice que no tiene potencial y tú crees que tiene potencial. Puede ser. Tampoco puedes depender de tu carrera de Alex. Si tú piensas... Me, que... me encanta el símil Alex con media, que uno, <laughs> tiene, uno tiene una letra menos, uh, dos vocales contra tres vocales, pero um, no es exactamente igual. <laughs> sí. No, Yo no lo, que, me... lo que sí que siempre miro es no tanto uh, el tema como la mirada, de sí. dónde viene el tema. No hay tema, sino, sino que es sí. la mirada. Sí. Y la mirada enseguida se ve si es sí. local o sí. es uh, sí, sí, europea es internacional. Pero si aún tienes duda de la, de, 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 de la evaluación de Alex. Porque a mí me pasa de a veces en Alemania, me dicen eso y yo tengo dudas y a veces también pregunta si estoy con una cosa a Alex, porque también cada persona lo ve un poco diferente y tú también puedes llamar a, no sé si le gustan, pero yo lo he hecho también cuando Alex no estaba o eh, en, en verano, si hay una cosa urgente, también hay un, una oficina en Madrid, ¿sabes? Para tener un doble check de verdad, vale la pena Alex, o no. Alex equivale a Audiovisual Level of European sí. Exam. Eh, lo sí. digo por los que no saben. Sí, ah, eso está muy bien. Entonces, tenerlo claro. Pregunta a mí si, como lo veo yo, como yo trabajo mucho internacional, si yo veo también potencial. Después haces el one page, lo más importante. Un one page muy bueno. Y ya... Hoy tenéis que empezar a buscar letter of interest de gente que quiera colaborar para que lo tengáis en noviembre, porque esta gente también son lentos para evaluar tu proyecto, para mandar, si quizás quieran, eh, eh, están tan encantados que ya dicen que quieren hacer un deal memo o first look agreement se llama con el distribuidor que se tiene la opción que él es el primer distribuidor que puede mirar tu trabajo y buscar financiación. Ya, yeah. si te quedan ocho semanas, intenta buscar financiación por un lado. Eh, porque Alex siempre dice, single es muy difícil y un punto a favor si tienes dinero, ¿no? No sé, eh, Televisión Española cierra el, en dos días la comisión, ¿no? Os quedan el 30. Si podéis eh, presentar el proyecto en Televisión Española, eh, os quedan dos días para presentarlo. Y bueno, después la directora, el directora debería trabajar sobre el exposé, que es un anexo que lo pones a la aplicación, se llama Detail Project Description, y es, es trabajo hacerlo bien, porque el primer borrador no va. Bueno no va, necesitamos el segundo borrador. Es para escribir un exposé potente, un director necesita su tiempo. Entonces si aún no lo tenéis, que tenéis que mirarlo, eh, hacerlo bien y además hay que igual surgen preguntas, no. Yo empiezo una lista de protagonistas y pienso, uf, que es que solo tengo algunos en España y la historia francesa tengo que chequear a qué pasa. Um, a ver, con quién puedo hablar, no es algo que se escribe el, el último fin de semana. Sí. Es, realmente es research, escribir, luego chequear cosas. Y visualmente un poco también más. tiene que ser muy bonito, porque creative approach, mm. la única cosa creativa que dejáis es el project description, el otro es rellenar el formulario. Entonces, también eh, si no tienes mucho talento para poner fotos y no sé qué, busca un gráfico que te haga así bien bonito una capeta de producción potente, ¿no? Como se hace en ficción. Eh, publicidad son mucho más elaborados eh, un word con tres fotos malos no va no eh, eh, Tener un contacto estrecho con Alex Alex no tiene capacidades de leer toda tu aplicación pero si tienes dudas con el marketing plan estoy seguro que, que puedes mandar esta página de marketing plan a Alex eh, eh, Alex y bueno esto está lejos o quizá no hay una ya tenía, porque tres días antes de la cierre, Alex tampoco tiene tiempo, ¿no? Entonces, como he dicho, empieza con el distribution plan, porque es lo más difícil, para que la próxima semana ya tienes el primer borrador. Eh, piensa ya quién hace el Native Speaker Check. Intenta hacer un flat rate con un traductor, porque es mucho texto y el traductor tiene que ser avisado, porque viene todo al final, en el último momento, intenta sacar un buen precio. Eh, si tu director o directora no sabe escribir bien, eso pasa mucho. Hay gente que son grandes directores y escriben mal. Hay directores que escriben muy bien y dirigen mal. No pasa nada. Pero no puedes mandar un. Eh, tengo suerte que Cosima sabe escribir muy bien, pero conozco directores fantásticos. Que no saben escribir. Y si tú, como productor, tampoco sabes escribir, búscate a alguien que eh, ayúdate con los textos. Los textos tienen, eh, eh, Alex lo sabe, en Francia, en Inglaterra, competimos con los mejores. Y tienen una capacidad de escribir eh, sinopsis, un logline, eh, flipas. no El logline no es un resumen del documental, ¿sabes? Tiene que, es, eh, competimos a nivel muy muy alto, la escritura tiene que ser muy muy bueno. Y si no lo sabes, hay tantos eh, autores aquí en España que te pueden ayudar para pa que tu sinopsis impacta. Financing strategy. No, si no lo sabes, busca una persona que sabe. Sabes, mira dónde son tus puntos flojos y búscate gente para que lo hagas. No vas a conseguirlo si lo haces tú sola la primera vez. Necesitas eh, eh, montar un equipo para que te ayuden. ¿Eh? Ya está. Um, fuerte aplauso, por favor, audiencia merecidísimo. Um.